vamos por ahí. No sabemos el camino que llevamos, la mera verdad. Y sabemos el lugar en donde estamos, lo mismo nos da. Regresarnos que seguir para adelante. Aquella hacienda. Todas estas tierras eran de mi padre. Mañana, después de un año de espera, vamos a atacar. Por eso entré yo a la revolución. Mañana es mi día. Voy a agarrar yo mismo ese gachupín y a colgarlo de uno de los arcos del corredor. Todo eso está muy bien, mi viejo, pero ¿habrá lana? Ese gachupín tiene más plata que todo el pueblo de Parral junto. Siendo así, me tranquilizo. Y con la falta que me está haciendo a mí un poco de morralla, man. Vete un trago. Este tequila es el más malo que he tomado en toda mi repambatera vida. Qué delicado te estás volviendo. Sácala para acá. Yo no le pongo peros a nada. Mañana a estas horas estaremos tomando un coñac tan bueno en la hacienda que le falte un grado para hacer sangre de mártir. Oye, ¿y eso a qué sabe? A vida. A gloria. Pa' que no te enredes, mi viejo. A recién casado con una güerita de 15 primaveras. Oh, yo nunca he tenido una así. Todas las que me he conseguido han sido gordas y viejas. Este y yo te conseguimos algo que valga la pena llegando a la tienda. No te apures. ¿A lo macho? A lo macho, hombre. Mi general Rocha quiere hablar con usted, mi capitán. Enseguida voy. Prepárense. A lo mejor atacamos esta misma noche. En este mes va a ser precisamente 2 años que le compré esta hacienda a don Ricardo Treviño. Que en paz descanse. Tú sabes, Antonio, que aquí he puesto todas mis ilusiones y mi trabajo de 30 años. ¿Cómo quieres que abandone la hacienda? La revolución está triunfando. Ya tomaron Potrerillos. Y anoche vieron partidas por San José y Cerro Gordo. Tú no puedes quedarte aquí. Va, el peligro no es tan grave como tú crees. ¿Cuántos soldados tiene usted aquí, capitán? 100, señor. Mi general cree que son suficientes. Con 100 hombres podemos defendernos perfectamente en caso de ser atacados. En Potrerillos había 200 y ya viste lo que pasó. Además, tú sabes que don Ricardo Treviño tenía un hijo. Sí, Pancho Treviño, le conocí. Un asesino, un ladrón. ¿Y a qué viene eso ahora? Pancho Treviño te odia y le tiene unas ganas tremendas a esta hacienda. Ahora es capitán de las fuerzas revolucionarias. Lo vieron en Potrerillos. Orden, mi general. Vea usted esto, capitán. Usted no pensará cumplir estas órdenes, mi general. Tengo que cumplirlas. Son órdenes directas de mi general. Un día no es tan importante.
En 24 horas me comprometo a tomar la hacienda de don Miguel Domínguez, que es la más rica de la región. Le creo, capitán, si no me ha hablado de otra cosa desde que lo conozco. Lo siento por usted, pero mañana en la madrugada tenemos que retroceder. Las órdenes deben ser cumplidas. Y yo siempre lo he decidido sin discutir, mi general. Nunca le he pedido un favor, pero ahora quiero que me haga uno. Déjeme 100 hombres y parque suficiente. Yo le limpio de gachupines la hacienda. No puedo distraer 100 hombres, capitán. Se está usted portando como un verdadero amigo. Cambie usted ese tono de voz que ya sabe que no lo tolero. Usted tolera lo que a mí me salga de los bigotes. ¡Date, borracho, capitán! Ven acá esa pistola y preséntese a retar. ¿Qué dicen? ¿Se van conmigo? ¿Y qué vamos a hacer? A trabajar por nuestra cuenta. Ya saben que la hacienda que fue de mi padre hay mucho dinero. Y en oro. Pero si está atascada de pelones, mi viejo. Es que no vamos a tomar la hacienda. Vamos a plagiar al viejo para sacarle la lana. Pues a mí al son que me toquen bailo. ¿Y tú? Yo jalo parejo. Así me gusta, Gorgonio. Ándale, ensille el cuaco de mi general, que siempre me ha gustado ese caballo. Si esas vamos, yo me llevo el del coronel. Yo no cambio por nada mi tordillo, mi viejo. La vida nos dio buenas cartas para jugar. Bueno, pues yo he venido del pueblo con la única misión de convencerlo para que abandone la hacienda, don Miguel. Usted no sabe los riesgos que corre quedándose aquí. Le agradezco en todo lo que vale su buena intención, señor cura, pero no soy de su parecer. Los revolucionarios no son una ola desenfrenada, sino un grupo de hombres que lucha por un ideal. No los creo capaces de... Sin embargo, un accidente, una bala perdida... Usted tiene obligación de velar por su mujer y por esa niña, que lo quiera usted como si fuera su padre. Es precisamente por cuidar su patrimonio que me quedo. Bueno, don Miguel, yo he hecho todo lo posible. Buenas tardes. Buenas tardes, señor cura. No será nada. Mira. ¿Que no ves al señor cura? Buenas tardes, señor cura. Buenas tardes. Anda, llévalo con tu mamá para que lo cure. Con permiso. No te preocupes, mi vida, no será eso. Vamos a ver. Mira, es esta. Por ella. Vamos a ponerle esta bendita. Tiene usted razón, señor cura. Mañana las llevaré al pueblo. Ya llevamos 8 días aquí, Pancho. Ya me estoy aburriendo. Vámonos largando. Esta hacienda parece hormiguero de federales. Se nos van a acabar las provisiones y luego... ¿Ves aquel portón grande? Cuando entre un tronco de caballos, será señal de que la familia va al pueblo. Van a sacar el coche. Tendrán que bordear por el camino de la montaña
y venir a pasar precisamente aquí, debajo de este árbol. Eso ya no va a pasar hoy. Ya es muy tarde, claro. Pero puede que mañana. Vamos. Canta el viento entre el ramaje. Con tristeza te suspiro. Que yo miro sale mi alma aventurera a buscar una querella. Escoltaremos, don Miguel. Es usted verdaderamente precavido, capitán. Pero si hubiera revolucionarios por aquí cerca, ya los habrían atacado. No se moleste, pierda cuidado. ¿Y los equipajes, Manuel? Salieron en el guayén desde la madrugada, patrón. Está bien, anda, vamos. Anda, Gloria. Siempre son iguales de necios. El camino no está tan seguro como don Miguel se cree. Era bueno seguirlo. Tiene usted razón, mi capi. ¿Voy por unos hombres? Tráigase mi caballo. Manuel, se cayó un árbol en el camino, patrón. Vamos a tener que dar la vuelta. Más vale que se bajen todos, está muy feo. Vete, vamos a ver si lo podemos hacer a un lado. ¿Dónde vas, nena?
Mira qué bonitas flores, mamá. No te alejes mucho, mi vida. ¡Asomíllese! Tú cuídame a esos. No se mueva. ¿Sabe usted quién soy yo? Pancho Treviño, el robavacas que se ha convertido en asaltante en despoblado. Está usted hablando con el único hijo y heredero de don Ricardo Treviño. Vengo a invitarlo a que dé un paseíto con nosotros. Súbase a mi caballo. A menos que quiera morirse aquí mismo. Véngase con nosotros, güerita. Se va a poner re bueno. ¿Qué anda haciendo con ese gachupín? ¿A usted qué le importa? Desgraciadamente no está aquí la guardia, que si no... Tú quieres dinero, ¿no? Mucho dinero. Todo lo que es mío. ¡Qué mirada, güerita! No es para tanto. Oye, Pancho, nos llevamos también a la güerita esta. Creo que está buena todavía. Respeten a la señora. Pórtese bien y no nos metemos con ella. No hay que ser desperdiciado, mi viejo. Iré con ustedes. No sabe lo que se pierde, güerita. Sospiéguese y ya nos vamos. ¡Ahí vienen los generales! ¡Rápido, móntese! Tranquilizarte, Pepita. Lo que estos bandidos quieren es dinero. Y yo les daré todo lo que pidan. Camino y lo vienen pajueleando muy de cerca. Luis no pierde el camino. Además trae buen caballo. Chihuahua, mira quién se trajo este. ¿Por qué diablos te la trajiste, Luis? Mi buen Pancho, porque pienso poner un hospicio. ¿Pero estás loco? Tú no pudiste traerte a don Miguel, por eso yo me traje a la hija. Estoy seguro que nos pagarán muy bien por ella. Yo no soy hija de don Miguel, soy hija de mi mamá. Nos entendemos. Y ahora, don Luis, ¿hace usted el favor de bajarme? Porque estoy muy incómoda. Claro, claro, no faltaba más. ¡Pancho! Óyeme, óyeme. ¿Y cómo sabes tú mi nombre? Pancho lo dijo. Oye, ¿también sabe el tuyo? Claro que lo sé. Lo le acabé de decir. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Gorgonio Pérez Cuauhtémoc. ¡Ay, una qué risa! ¡Gorgongo! ¡Gorgonio, escuincla! No. Yo, señores, me llamo Gloria.
Esta se pone como la mamá en 5 años, mi viejo. ¿Y tú la vas a esperar? Oh, eso uno nunca sabe. ¿Me permiten que les diga unas palabras? Di lo que quieras. Gracias. No quiero ponerme a chillar, pero sería mucho mejor si nos fuéramos todos a la hacienda. Daríamos una gran alegría a mamá y a papá Miguel, que están pensando que usted es un oruga chico. Ahí tiene. Es el viento. Por aquí no hay huellas, mi capitán. Deben haber sido por los donados. No pueden quedarse en la sierra. En este tiempo no hay agua. Tú, López, avisa los campamentos. Tú, Cirilo, vete a Coquimatlán. Usted, sargento, a San José. Se mira a parar a uno de estos pueblos, tendrán que bajar a buscar agua. Avisen a todos los ranchos. Los demás, dispérsense por la sierra. Don Miguel dará una magnífica recompensa al que traiga noticias. ¡Vamos! Luis, este bultito para ti. Mira, 6 horas de traerla roncando aquí en mi brazo. Y lo traigo dormido. A ver si me toca las mañanitas para que se me despierte. Ahí nos vemos, Gorgorito. Qué bonita casa tienes, Panchito. Te la mandaré pintar. Con la criatura. Cuestan en la cama. ¿Tienes cama aquí? ¿Dónde? Allá adentro. Tú y yo tenemos que ir al pueblo a traer de comer. Y de beber, me supongo. Seguro. Pero con una condición. ¿Qué? Que sea pronto. Espérate. Tienes que dejar aquí las carrilleras para que no te den cuenta de que andamos en la bola. Ah, eso sí. Qué buena cama tienes aquí, Pancho. Como que era de mi abuelo. Uy, los que tuvieron un abuelo rico, pero uno... Cuando me quitaron la hacienda, aquí escondí todo lo que pude. Muy pocos saben dónde queda esta casa. Y los que saben me conocen. Y porque me conocen, la respetan y se callan. Vamos. Vamos. ¿A dónde vas tú? Con ustedes. Tú te quedas aquí y con el pellejo me respondes de que ese squin que esté aquí cuando yo regrese. Yo que sé de chamacos y de... Adiós, pues, mamá. Thank you.
¿Dónde está mi mamá? Tu mamá no está aquí, pero no tengas miedo. ¿Dónde estamos? En la casa de Pancho. Mira, tú te vas a quedar aquí varios días, aquí entre nosotros. A mí me dejaron para cuidarte, porque si te escapas te pierdes en el monte y ahí hay unos coyotes que se comen a los niños. ¡Barr! Para dormir. ¿Sin camisón y con zapatos? Voy a ver qué te consigo. Tú mientras quítate los zapatos. Señor, tú que estás en los cielos, que todo lo puedes, haz que me lleven muy pronto a la hacienda. Quiero ver a mi mamá. Y haz que Gorgojo se haga bueno. De ese mezcal y dos copitas aquí para mi linda y para mí. Yo ya no quiero. ¿Cómo ya no? Si apenas estamos empezando. No tomes mal, Luis. Ya ves cómo te pones. Acuérdate de Torreón. Si no te hubieras emborrachado aquel día, a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor me hubieran arrestado. A lo mejor me hubieran matado en el ataque a la estación. O me hubieran agarrado, me hubieran fusilado. ¿Qué quieres, linda? Las cosas del destino y la vida son así. Pero a lo mejor viviríamos en el ranchito como teníamos planeado. No se pudo entonces, Prietita. Pero mira, todavía lo guardo. Si esta vez me sale bien el negocio, esta vez, por vida de Diosito Santo, que esta sí te la cumplo. ¿Quién sabe cómo está yendo a Blanca, Nachito? Y con un güereño. A ver, muchachos, échense una de esas alegres que traigo ganas de cantar. Vamos a echar, ahora sí ya. Ahora sí ya, mi valedor, solo me falta tener un amor. Un amor de esos, de pura ley, que son sus besos, azúcar y miel. Ahora sí ya, mi valedor, solo me falta tener un amor. Un amor de esos, de pura ley, que son sus besos, azúcar y miel.
Ya tengo caballo, ya tengo puñal, ya tengo pistola y no tengo rival. Ya tengo dinero, ya tengo jacal, me gusta la bola y no tengo rival. Ay, tú dices, chatita, ¿habrá manera? Ahora sí ya, bien puede ser, que por la buena ya tenga mujer. Si es por la mala, ¿qué voy a hacer? De todos modos ya tengo mujer. Ahora sí ya, bien puede ser, que por la buena ya tenga mujer. Si es por la mala, ¿qué voy a hacer? De todos modos ya tengo mujer. Ya tengo caballo, ya tengo puñal, ya tengo pistola y no tengo rival. Ya tengo dinero, ya tengo jacal, me gusta la bola y no tengo rival. Tú cuídame la espalda. Y tú cuando me hago un lado te lo truenas y te sales junto conmigo. Por estas tierras es muy peligroso meterse con las mujeres de otros. ¿Ya ves, linda? Ahora sí que me creció la piocha. Oigan, muchachos, ¿quién soltó a los perros? Bueno. Estas son tus últimas palabras. Nachito el gallero, hace mucho que no nos veíamos. No has cambiado. Si le tienes tantas ganas, mátalo al macho. A la cuenta de tres, suéltenlo y a las pistolas. Ve diciendo tus oraciones, gallero. Uno. Dos. Está bueno, Pancho Treviño. No sabía que el Sureño este fuera tu amigo. Porque, pues la verdad, no es para tanto. Es cosa de faldas. Justo, Blanquita. Tuve miedo por Luis. Yo creí que Nachito le entraba. Son puros pájaros. Pero sin plumas, mi viejo. A ver, tres tequilas grandes para emparejarme. Ah, no, no, a mí un mezcal. A la una, a las dos y a las tres. En uno, de dos en dos, o a todos juntos últimamente. ¿Qué tan borracho estás? Todavía me puedo tomar otra botella de tequila que me la sirvan. Voltea para el mostrador. Debe traer gente. Fíngete más borracho. ¿Qué pasó con esas copas? ¡Que me las traigan pronto! ¿Son ellos? Sí, esos son. Voy que me hablan.
Esto no es tequila. Esto es hierba. Este desgraciado me quiere envenenar, pero por mi Dios que yo lo mato. Opa, perdónenme, amigo, hombre. ¿Usted es mi amigo? Sí, soy su amigo. Pero amigo, amigo. Amigo, amigo, no. Yo soy su hermano. Usted ya está borracho, compa. Mire, mañana le ajustamos las cuentas. Por esta vez te escapaste, que te valga. ¿Cuánto se te debe? 20 pesos. No le des propina, ¿eh? No le des propina. Déjate, mi niño. Nos vamos por ahí. No sabemos el camino que llevamos. Bien borrachos. Nos llevarán derechito a la madriguera. Tú vete por los caballos. Ustedes dos frente a aquel poste. Los demás sigan. Que yo volveré por ti. Lo del ranchito va de veras. Adiós, mi vida. Buena suerte. ¿Dónde vas? Quiero algo de comer. Tengo mucha hambre. Yo también tengo hambre. Voy a ver si encuentro algo. ¡Tengo demonios, señor Guión! ¡Bueno, esta! Bien merecido lo tienes por levantarte sin rezar y sin persignarte. Hombre, sí. No, Górgora, así no. Ven para acá. ¿No te enseñó a rezar tu mamá? Pues, hombre... Te
tenías mamá cuando eras chiquito, ¿verdad? Sí, creo que sí. Eso hace tantos años. Hincado. Hincado. Cierra los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, dilo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Poco faltó anoche para que te quedaras de padre adoptivo para siempre. Prepara el almuerzo. Y picosito, mi gorgorito, porque venimos crudachos. Emborrachándose y uno aquí de nana sin dormir, sin nada. ¡Ándele, ándele! ¡Qué mi gorgorito tan rebruto! A ver, te quitan mi camisa, mocosa. Oye, Pancho, ¿qué pasó con la carta para el gachupín? Vamos a hacerlo. Pero, sargento, ¿cómo es posible que a un hombre como usted se le hayan escapado? Conocen el terreno palmo a palmo, mi capitán. Pero yo lo saco de su madriguera. Deme 20 hombres. Tiene a la niña en su poder y sería muy peligroso. ¡Adelante! Ya está, aquí quieren 50 mil pesos en oro. De lo contrario, matarán a la niña. El jueves próximo, en punto de mediodía, un hombre solo estará frente al cantil del Colmenar. Traigan los 50 mil pesos en oro, Pancho Treviño. ¿Qué día es hoy? Sábado. Me dan 5 días para juntar el dinero. ¿Qué hacemos? Entregarlo. No me dejan otra alternativa. Don Miguel, entregar ese dinero es tanto como alentarlos. Lo único que en estos momentos me interesa es la vida de esa niña. El general Blanco lo puso usted a mis órdenes, ¿no es así, capitán? Sí, señor. Entonces, escuche usted. Elija usted los hombres de su confianza y alístese para cumplir las órdenes exactas contenidas en esa carta. Yo decía llevar más hombres. No creo que cumpla su amenaza. Ya lo creo que la cumplen. Conozco bien a Pancho Treviño. Además, será usted remunerado. No pensaba en eso, don Miguel. Debemos estar preparados. Lo único que a esa gente le interesa es el dinero. Si usted lo lleva, no habrá problema. Con 20 hombres podría yo rescatar a la niña. Pero si sus órdenes son definitivas... Se lo agradezco, capitán. Esté usted prevenido. Con permiso. Ayudar a la revolución de esa forma es un suicidio. Es estúpido. Tiene usted razón. Pero podía impedirlo. ¿Impedirlo? Sí, mi capitán. Déjeme explicarle. Si nosotros no entregáramos el dinero, y en lugar de esos 50 mil pesos que quiere don Miguel que les llevemos, esto se parece al cerro donde se apareció el diablo. Aquí no viene gente ni a llevar leña. Ahora le toca a uno de ustedes hacer la guardia. Ahora vamos. Bueno, ¿cuál vale más? ¿El as de copas, el as de oros o el as de bastos? ¡Ya le dieron! Mira, nena, este juego lo inventó un mudo. Mi querido Pancho, no pago con 3 caballos. Chiste imbécil. ¡Ah, qué ca... ¡Épate de ahí! ¡Maldita sea la hora en que se me ocurrió meterme este negocio!
Y tú, nodriza, cambia el pañal a tu niña. Ay, chica. Vámonos, sabroso. A ver si mientras estamos aquí jugando los canos pelones. No, no es malo, él es así. Lo que pasa es que tiene el genio medio disparejón. Tú no le hagas caso. Ni un alma. En estos tres últimos días tan pesados he dejado 10 años de vida. Esperar. Esperar. ¿Tú crees que nos traigan el dinero? Eso lo sabremos mañana a las 12. Mi viejo, si no lo traen, habrá que darle chicharrón a la niña. Señor, por la vida y el sustento que tú nos das por tu amor, no porque nosotros lo merezcamos. Bendice este pan y conserva la unión de esta familia aquí reunida. Amén. Amén. Ahora sí pueden empezar. Gorgorito.
buena. Tiene su límite. Es peligroso quedarse 3 días sin comer ni dormir. Tienes que sobreponerte. Todo saldrá bien. ¿Y el odio que Pancho Treviño te tiene? ¿Y si ese odio lo vaciara contra ese inocente criatura? No, no debes preocuparte. Acabo de entregar al capitán Cortina el dinero que exige Treviño. Se lo he dado en oro como él lo pidió. Gloria estará mañana con nosotros. Te lo aseguro. Gracias, Miguel. Pero solo nos queda confiar en Dios. Mañana a las 12, Pancho. ¿Qué pasará? Más vale que traigan el dinero. Sí, más vale que lo traigan. Tenemos que salir antes de la madrugada. Son más de 6 horas de camino. Sí, está lejos. Hay que descansar un rato. No sigan a pie a lo largo de esta barranca. Estén alertas, pero de ninguna manera disparen hasta que la niña no esté fuera de peligro. ¿Entendido? Sí, mi capitán. Sí, mi capitán. Federal. Esto no me huele bien, aunque parece que viene solo. No te bajes del caballo y cuídame de espalda. Vio usted bien, capitán.
Lo he visto a usted en alguna parte. Yo también he visto montones de federales, unos vivos y otros muertos. El dinero. Aquí está. ¿Y la niña? La niña está sana y segura a 6 horas de aquí. ¿Por qué no la trajo usted? Porque nos desconfiamos mutuamente, mi capitán. Usted quiere el dinero ahorita y la niña la entregará después, ¿no es eso? Eso es. La niña estará mañana en la hacienda. ¿Y si no acepto? Eso es cuestión suya. Por ahora yo soy el que pongo las condiciones. Ahí se quedará hasta que esté la niña en mi poder. Conozco el sonido del oro, aunque esté encostalado, mi capitán. No entiendo lo que usted me dice. Voy a explicárselo. Caíste en la trampa. La pata, mi sargento. ¿Cómo está la mano? Empieza a doler. Pues eso pasa siempre con las heridas de bala. Duelen cuando se enfrían. Lástima que no hayan salido las cosas bien. Digo, como mi capitán las planeó, mi sargento. Ese Pancho Treviño es aguzado. Eso de no bajarse del caballo y abrir la bolsa de las rondanas a balazos. Ya lo creo. Claro que si don Miguel se entera de que escondimos el oro y le dice a mi general Blanco lo de las rondanas, pues por desobedecer órdenes lo truenan a uno. Ya lo creo que lo truenan. Ahora que yo no diré nada. Además, usted tiene todas las pruebas necesarias. Digo de que peleamos hasta lo último. Aunque no entregara hasta ese dinero. Póngale que ese Pancho Treviño nos hubiera quitado. Don Miguel no tendría pruebas de nada. Digo, con el Capi muerto, hasta con esa herida. Empiezo a entenderte. ¿Verdad que sí, mi sargento? Y hay mucho dinero en esa bolsa. 50,000 pesos en oro. 50,000 pesos. Ay, caray. Con ese dinero no tendría uno que trabajar el resto de su vida. Lo que se puede hacer con todo ese dinero. Eso es lo que venía yo pensando. Ahora, si a mí me tocara la mitad. Debía estar aquí. Algo ha pasado. ¡Ahí vienen, patrón! ¡Ahí vienen! ¿Qué es esto, Bonita? ¿Qué ha pasado? Nos madrugaron. ¿Y Gloria? ¿Y la niña? ¿Qué pasó con ella? Nos cayeron por la espalda cuando menos lo esperábamos. A mí me dejaron tirado. Me dieron por muerto. Le quitaron el dinero al capitán y mataron a la niña. ¡No! Francisco, prepárale una cama a esta hombre. Tú vete para el doctor Alfredo. Sí, patrón. Gorgoro, tú me dijiste que nos iríamos todos a la hacienda con mi mamá. ¿Qué pasa? Es que Pancho y Luis no han regresado. Bueno, pero ¿me prometes que hoy nos vamos? Claro. ¿Oyes? Ya estará ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién lo torció? Fueron los federales. Ayúdame a bajarlo porque se ha venido desangrando todo el camino.
Yo tengo sangre para pintar esta casa de colorado y darle dos manos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pancho? ¿Qué te cuenta? ¿Se cayó de caballo? ¡Que se calle, digo! Desabróchalo pronto. ¿La bala adentro? No, salió. ¿Duele? No duele. Hace cosquillas, bruto. Sería bueno que fuéramos al pueblo por un médico. Pues sí, mano. Quieren enseñar el camino a los federales. Este agujero está re feo y no es de los que se curan solos. Si la bala no está adentro, tráiganse alcohol y vendas. Tráete la botella de tequila. Lo que ustedes deben de hacer, como me dijo mi mamá, es servir agua. Tú cállate, mocosa. Esta escuenca está salada. Llévate y dale chicharrón. Échate un trago, mano. Siéntate ahí y no te muevas y no abras la boca en toda la noche. ¿Qué dijo que yo estaba haciendo? Cállate y no te muevas. Vente, Gorgonio, para que si hay bronca, alguno de los dos regrese con las medicinas. Agua.
acabaste. Ya. Aquí tienes tu medicina. Ya te dije que no tomo medicinas. Yo me curo solo. Pues allá tú. Después ahí estás con que... Agua, quiero agua. Me lleva. Chistoso. Anda, Panchito, tómatela. No quiero medicinas. Pancho, tienes que tomártela. Insisto en acompañarle. La venganza que más satisface es la que se toma por la propia mano. Pues no sería bueno. Su presencia echaría a perder mis planes. Miguel, ya lo único que interesa es encontrar el cuerpecito de la nena para darle cristiana sepultura. Siguiendo, tú pudieras volverla a la vida. Pero ¿a qué mancharse las manos con sangre? Te suplico que no vayas. Pero es que yo... Esté usted tranquilo, don Miguel. Yo los encontraré. Y empeño mi palabra de que traeré el cuerpo de Gloria a esta hacienda, aunque para ello tenga que arrancarle la lengua al tal Pancho Treviño. No se arrepentirá, yo sabré recompensarlo. Además, contará con el eterno agradecimiento de una madre. ¿Cuántos hombres lleva? Los 10 mejores, señor. Buena suerte, sargento. Con permiso de ustedes. Que toda esta ropa yo voy a planchar. Es de esos grandotes que en cueros están. Mira qué figuras los pobres nos dan. Cosiendo y planchando me paso la vida. Tal vez tú comprendas que estoy aburrida. Cosiendo y planchando me paso la vida. Tal vez tú comprendas que estoy aburrida. Planchita caliente, vamos a planchar esta ropa vieja que apesta en agua. Este pantalón les puedo asegurar que si lo cortaran podrían caminar. Miren, creo que ese es. ¿Llegaron? Ahí están. Puede usted confiar. Tienen cuentas pendientes con Treviño. Ya saben que tengo un trabajo facilito para ustedes. Sí, señor. ¿Usted dirá qué tan facilito? Como quitarle un caramelo a un niño. Si el niño es Pancho Treviño, se me hace que no se va a poder. Eso es cuestión de precio. No se crea. Es que ahí se juega uno el pellejo. 500 pesos para cada uno. Fíjese que yo tengo cuentas pendientes con él y no me he atrevido. ¿No te has atrevido ni por la espalda? A ese no se le puede venadear. ¿Dónde está? Nosotros lo sabemos. No se trata de venadearlo. De ahí no sale vivo. En la madrugada le caigo yo con 10 federales. ¿Y entonces para qué nos quiere a nosotros? Ustedes me enseñan el camino. Y... creo que está con ellos una niña que sabe más de lo que a mí me conviene. Hay que quitarla de en medio sin testigos. Los federales no pueden disparar contra ella. Un caramelo. Pero el niño sigue siendo Pancho Treviño. 5,000 pesos en oro para los tres. Ustedes se lo reparten.
Eso suena mejor. Si alguien se atraviesa, se lo cargan. Pero la condición es que cuando yo llegue, la chamaca esté fría. Cuando ustedes disparen, yo les cargo la gente. Esto a cuenta. El resto, cuando terminen el trabajito. Hecho. Ya más de 20 años que no agarraba yo un hacha. Pero qué sabroso se duerme después de trabajar duro. Se suda como un caballo, mano. Mira cómo escurre. Mira, Pancho, que es cierto es lo que dice Gorgonio. A ustedes ya les está patinando. Oye, Pancho, ¿cuántas hectáreas tiene este rancho? 50. Hectáreas y de muy buena tierra. Te lo digo yo que me crié en un rancho y que sé de esto. Aquí podíamos mantenernos nosotros 3 y 5 personas más muy a gusto, muy a gusto. Y a lo mejor se la hago buena, mi linda. Está chula ella. Ya parece que veo aquí una bola de chilpayates, todos ejuditos, igual que su padre. Qué mala memoria tienes. Desertores, plagiarios, ladrones. ¿Con qué poco se conforman ustedes? Cuando recupere mi hacienda, se las voy a dar de administradores. Yo no nací papión. Deje eso en paz, Pancho. Te puede costar muy caro. Pancho Treviño nunca olvida. Algún día entraré a la hacienda de mis padres para no salir nunca. Haz lo que tú quieras. Eres buena, sube.
¿Tú qué te traes? Ya está bueno de mariconadas, muñequitas, canciones. Yo creo que ya puedo montar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Salir de este enredo. No tenemos sangre para matar esa pinza. Este no es nuestro negocio. Vámonos para el norte. Hacemos nuestra propia revolución. Juntamos gente, dinero. Regresamos aquí, colgamos al gachupín. Recupero mi hacienda. Seguimos jalando. Yo he jalado parejo toda mi vida y no he visto claro. Este ranchito me gusta y me gusta mucho. Luis, Luis, ven acá. Tú todavía no estás bien de tu herida. Mañana hablaremos de esto con calma y entonces ya veremos. Voy a ver qué quiere aquel. Thank you.
va. Va a estar más fácil. Nos la van a dejar sola. La niña, suénale. Fue Pancho y tengo que alcanzarlo. ¡Ven, la niña! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, la niña! ¡Ven! ¡No te muevas de pie, niña! Thank you.
Yo me quedo a detenerlos. Si seguimos juntos, no saldremos de aquí vivos. ¿Cómo que me quedo? Eso es jugar con ventaja. Echaremos un volado. Juega. Águila, Osorno. Águila. Me tocó quedarme. Buena suerte. Yo dejo a la niña y regreso. Adiós, Squinkle. Adiós, Riquito. Pícale. ¡Maldito el jefe de bola! Tener que morir así. Sin zapatos. De tener ahí arriba un lugarcito para los hombres de mi tierra. ¡Ay! Apártamelo.
estado oyendo tiros a lo largo del cañón toda la tarde. Vine a avisar. ¿Y de los soldados sabes algo? Nada. Pepita está inconsolable. Ven, vamos a darle algo. Poca vida, don Miguel. Llega su función. A mí me llegó la mía. Se me hizo entrar a mi hacienda para no salir nunca. Adiós, el Quinto. Me voy. Thank you.